Para muchos, el concepto de película favorita debe cumplir ciertos parámetros, desde un excelente director, exquisita fotografía o actuaciones ganadoras del Oscar, pero para mí son las que me transmiten algo. Si un producto audiovisual de un país extranjero o nacional llega a transmitirme un sentimiento o más aún, hacerme pensar sobre este y querer entenderlo a su totalidad, se vuelve automáticamente mis favoritas. Como Inside, que se estrenó hace menos de un mes, que refleja mis temores futuros hacia quien quiero ser y los pasados siendo un niño que pasó la mayor parte de su infancia encerrado. O tenemos también a Koe no Katachi, una historia sobre el bullying y el perdón que igual arraiga en mi infancia. Para los que me conocen fuera de este medio saben que soy una persona cursi, que cuando estoy enamorado siento que todas las canciones están hechas para ella. Por lo cual, el género de películas de amor tuvo un gran impacto en mí desde niño. Desde la pareja perfectamente imperfecta de Shrek, o películas como Cómo perder un hombre en 10 días, Como si fuera la primera vez, o Plan B, y muchísimas, muchísimas más, fueron parte de mi infancia. Al crecer me alejé de este medio, centrándome en la música, pero siempre tuve ese pequeño contacto con este, siguiendo a Tuff Radio, Gaby Mesa, entre otros. Me gustaba verlos, ver su pasión ante lo que estaban haciendo, lo cual me parece increíble. Ya siendo un adolescente me autodenominaba un hipster, sintiéndome diferente a los demás, un eslabón perdido en una sociedad lacra. Netflix llegó a mi vida como muchos latinoamericanos, y entre su amplio catálogo encontré a House of Cards. Encontré a Her, una película que había oído hablar mucho de ella, porque supuestamente era de las películas hipsters por excelencia, junto a toda la filmografía de Wes Anderson. Cuando la vi tenía un poco más de 15 años, pero no me gustó. No la terminé de comprender, pero estaba fascinado por su fotografía y su soundtrack. Que tengo otro video que hablo en detalle sobre esta, así que luego de este video puedes ir a verla. Pasaron literalmente años para que le vuelva a dar una oportunidad y en la segunda revisión me enamoré. Admito que en esas épocas había pasado un mal momento tras una ruptura, así que por ese lado me sentía un poco como Theodore, pero esa segunda vez que la vi conecté de una manera más profunda, porque iba más allá de una simple historia de amor. Y mientras más la revisitaba, más me encantaba ver las grandes actuaciones de Phoenix, Adams o Johansson. Disfrutar esos momentos ridículos que me sacaban una risa involuntaria. Entender estas escenas que la primera vez que las vi me pregunté si eran necesarias, pero al ver que trataba de hacer un retrato de la persona lo entiendes, hasta enterarte que Bill Hader sale. Me gusta pensar que Her es la versión buena de Robocop o Ex Machina, donde las inteligencias artificiales no solo busquen la superioridad de raza, sino que también se enamoren, como alguna vez me mostró el hombre bicentenario, planteándome qué hace humano a alguien y cuándo dejas de serlo. La soledad sin duda alguna es un pilar principal en esta cinta. Diversos filósofos atribuyen a esta ser beneficiosa, como Nietzsche. La soledad proporciona una oportunidad que se puede aprovechar o no, una oportunidad para conocernos mejor y mejorar nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Disfrutar de los demás tanto como de sí mismos y estar solos sin sentirse perdidos ni separados. O Schopenhauer. El estado ideal de las personas con inteligencia superior es la soledad. Las personas buscan estar acompañados, no se encuentran bien consigo mismas y no soportan cuando están solas. El motivo especial para buscar compañía es salir del aburrimiento. La mayoría de personas se preocupan mucho por lo que hacen los demás y se preocupan también por lo que opinan de ellos. Los que tienen una inteligencia superior no se preocupan de ninguna de estas dos cosas. ¿Saben? El futuro presentado por Her es muy particular, podría decir que hasta único. Nunca se muestra autobús voladores, publicidad 3D ni tenis que se amarran solos. Es más, podremos decir que esta ya es nuestra realidad, pero con una gran diferencia aparte de las inteligencias artificiales. Vemos un mundo sin prejuicios, aceptando todo sin problema alguno, siendo claros de lo que se quiere. Supongo que algún día llegaremos a ese nivel de inteligencia artificial, pero nunca a esa calidad de sociedad. Quiero hablar un poco de Theodore, nuestro señor sociedad. La primera vez que la vi fue la primera vez que quería que un personaje me abrazase. Él es todo lo contrario a lo que nos muestran de lo que un hombre es. No es alguien mamado, un Don Juan, atractivo para ciertas personas, ni con una voz imponente, como había visto en mil y un películas. Es alguien como tú y yo, alguien que llora, sufre, habla de la vida y no temo a hacerlo. That's not true. You know, men cry too. I actually like crying sometimes. It feels good. Cosa que posteriormente volvería a encontrar, pero no hablaremos de él hoy. No recuerdo este diálogo. Felt everything I'm ever gonna feel.
And from here on out, I'm not gonna feel anything new. Just lesser versions of what I've already felt. Y el pequeño cabo 17 pensaba, literalmente soy yo. A día de hoy me sigo permitiendo que quiero ser Theodore en el aspecto bueno del personaje. Ser real y transparente conmigo mismo y con los demás. No sentir vergüenza o temor de querer hablar de que todo está yendo mal. Como si... You are part man and part woman. Me gusta bastante ver el detrás de escena y ver al director con una sonrisa de oreja a oreja viendo cómo poco a poco retrataban lo que sentía. Verlo ir photograph y disfrutarlo. Hasta imaginar su reacción en la escena de la carta hacia Catherine y pensar que es para Sofía. Verlos en translation y amar aún más esta cinta. Así que se me preguntan, ¿Her? ¿La película en donde un raro se enamora de su computadora? Sí, pero no.